Boa tarde a todas e a todos. Ben, despois do debate do día de hoxe, eu chego á conclusión de que o goberno non é incompetente. Está facendo a política que quere. E a política que quere é ter unha sociedade pobre e un grupo de ricos moi ricos. E para eso están traballando. Ese é o seu plan. Polo tanto, creo que son competentes, simplemente que o seu plan non coincide co plan da sociedade. Vostedes gobernan para uns poucos, non para os moitos. E aí está o gran problema. Vostedes aplican unha política económica que crea unha dependencia eterna. Non crea benestar, acabou coa sociedade do benestar por moitos anos. Empobrece a clase traballadora, empobrece os pensionistas, empobrece os nenos e as nenas do noso país. Por primeira vez depois de moitos anos, no noso país hai nenos e nenas que pasan fame, hai nenos e nenas que pasan frío, hai nenos e nenas que dependen de moitas que teñen moitas dependencias, moitas necesidades. Pero tamén despois de moitos anos, o noso país sigue emigrando como nos anos 50 e 60. E a mí me parece increíble que dende a Consellería se nieguen os datos de emigración. Eu os miraba agora datos do 1-7 deste ano, datos do INE, dice a emigración en Galicia crece un 71%. Un 30% da emigración son mulleres entre 30 e 49 anos. Galiza perdeu no último ano 14.763 habitantes. Eso é a realidade. A emigración en Galicia no ano 2008 emigraron 7.347 persoas. No 2009, 9.396. No 2013, 12.624. Donde está o éxito das súas políticas? Como son capaces de negar a pobreza infantil? Como son capaces de negar a pobreza das persoas desempregadas sin ingresos? Como son capaces de negar a emigración que se está dando no noso país, sobre todo de mozas e de mozos? Precisamente de esos que están en edade de ter fillos, e vostedes queren solucionar o tema demográfico con unhas poucas medidas fiscais que non levan a ningún outro lado. Vostedes pensan que a xente, se lle dan 100 euros, 400 ou 200, xa se anima a ter fillos. Non entenden nada deste país. Viven nunha sociedade paralela que non sei de onde a copiaron ou quen xa comentou, pero non é a sociedade na que vivimos todos e todas nós. Unha política económica que non aposta polos tecidos productivos. A mí me espantou cando leín os orzamentos e se fala de turismo e se fala do sector agrogandeiro, punto. Non se fala de nada máis, pero es que ademais non, nin siquiera se aposta polo sector agrogandeiro. Que pasa con o noso leite? Que pasa cos nosos montes? Abandonan vostedes totalmente a política agrogandeira, pero tamén abandonan os nosos mariñeiros. En loita, en solitario, sin o seu goberno ao lado, porque o seu goberno está mirando para outro lado e defendendo outros intereses que non son os da xente do mar. Pero tamén un total desinterés polo tecido industrial. Falaba esta mañán e poña como exemplo Freiremar o Pórtico, pero tamén podemos poñer, por exemplo, o a gran abandono do sector conserveiro. Acordémonos do que pasou con Conservas Cuca, ou o que está pasando hoxe no sector da automoción, co señor conselleiro aplaudindo a Citroën por precarizar as condicións laborais de toda a automoción e, por ende, dos demais sectores que van vir detrás. Como non falar do naval e das auxiliares do naval totalmente abandonadas? Que vai pasar co naval de Ferrol? Que vai pasar con naval en Fene? Totalmente abandonados por este goberno. Pero que ademais non solamente condenan o presente deste país, están condenando tamén o futuro deste país, o futuro das próximas generacións e a viabilidade dos próximos gobernos, porque dende logo vostedes non van a repetir, inda que intenten trampear con modificacións na legislación sobre relacións políticas. Acaban vostedes co sector público, están matando de inanición, o están matando para poder privatizar, para poder darlle negocio aos seus amigos, privatizando sanidade, ensino e servicios sociais.
Una política económica que nos lleva a aumentar o desempleo y a que o poco empleo que se cree sea de muy baixa calidad, con muy bajos salarios, con jornadas, con contratos en fraude, jornadas a tiempo parcial. Un incremento de deuda que hipoteca o futuro de nuestro país. Un gobierno sumiso a España y a Europa que no se molla para buscar soluciones para nuestro país ni reclama competencias. Prefiere obedecer que gobernen por él y así no tienen que dar explicaciones. Permite que roben los parados. A través de eso que se llama Operación Z, nos dimos cuenta de cómo la propia Xunta permite que se robe los más débiles, los desempregados de nuestro país. Por eso exigimos también auditar a débeda. La política contra la violencia de género es todo propaganda, pura propaganda. No hay una protección efectiva, las mujeres siguen morrendo, inda que denuncien a sus maltratadores. Los juzgados contra la violencia de la mujer son escasos y no están preparados. Las propias mujeres víctimas de violencia de género, con fillos o su cargo, vemos como son desafiuzadas y botadas de sus viviendas. Porque además hay otra cosa importante cuando una mujer perda su vivienda. Una mujer sin vivienda es mucho más vulnerable que un hombre sin vivienda. Pero a ustedes ya está igual también. Sobre todo cuando sabemos que la pobreza se cerne sobre todo sobre las familias monomarentales. Políticas que desprotegen el patrimonio cultural, etnológico, arqueológico, natural y paisajístico, que es una gran fuente de riqueza de este país que ustedes desprezan. Por lo tanto, íbamos a, como no podía ser de otra manera, a apoyar las enmiendas de los grupos de oposición. Nos parece importante la insistencia de los grupos de oposición también en el incremento de ingresos que se niega a llevar adiante el Partido Popular. Pero además queremos insistir también una poca sensibilidad social del gobierno cuando vemos casos como de Beatriz de Vigo, enferma de cancro, que tuvo que ganar nunca sentencia o derecho a una pensión porque el gobierno niega a los enfermos de cancro que no tienen ingresos una pensión para que paguen a su medicación, para que paguen a su vivienda. ¿Cómo se puede ser tan insensible en este momento? Porque las políticas sociales no son lo que ustedes entienden. La política social no es a caridad de cristiana, para eso sea esta iglesia. La política social es un derecho de los ciudadanos y un deber del gobierno. Por lo tanto, y ya voy a ir rematando, el gobierno falaba antes, referiéndose a Alternativa Galega, de que si por un lado se pide que se cumplan unos artículos de la ley y se pide que no se cumplan otros como 135 de la Constitución. Evidentemente, porque ustedes siempre cumplen la ley. Porque cuando no les gusta, cambian. Y una vez que cambiaron, la cumplen. Esa es su forma de cumplir la ley. Cambian o que no les gusta para poder cumplirlo. Y los demás, o que pedimos, es que se cambien y tenemos que aturar todas las injusticias legales que ustedes legislan en contra de la mayoría social y a favor de las grandes fortunas y de los grandes oligopolios. Por lo tanto, no nos queda más que lamentar a falta de ética social, a falta de compromiso social de este gobierno, a falta de su interés por gobernar, por pedir competencias, a falta de su interés por diseñar los sectores productivos de este país y apostar por ellos, a falta de interés en tener un ensino de calidad que produza titulados de calidad, tanto a nivel universitario como en formación profesional. ¿Cómo vamos a tener la industria 4.0 si no tenemos formación para los trabajadores de esa industria? ¿Quieren empezar a casa por lo tellado? Solo saben hacer publicidad y propaganda. PP de GA, publicidad y propaganda de gángsters. Nada más y muchas gracias. Queda retirada esa expresión.